Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, aquí Totoro Craft, en lo que es el 17º capítulo de Dead Space. Y bueno, estábamos ya en la nave que se había metido una leche contra nosotros, el USS Valor. Y nada, vamos a ver que tenemos que encontrar alguna forma de entrar a algún sitio. Eso tiene pinta de rompernos la cabeza. Eso tiene pinta de que va a tener que salir de ahí por algún motivo. ¿No? ¿No? Ese se va a quedar ahí y no funciona. Y esto no lo va a arreglar. ¿Dónde hay que ir? Para allá. Muy bien, pues nada. Cojamos para allá. Capítulo 17º. Vamos a grabar. La primera grabada del día, que no se diga. ...15-16... aquí, ¿no? Sí. No, 17, sí, ya lo hacía bien. Ahora me estaba descontando. Capítulo 17. Un poquito así, la única puerta que hay. Ahora esto también estará lleno de... ¡Mira! ¿Y por qué se pira? A ver, paso uno, ¿dónde hay que ir? Para allá. Muy bien, eso está bloqueado. Aquí tanta historia rota no me mola un montón. No me mola nada. Mira. Gracias. Energía de contacto, siempre va bien. El proceso de infección provoca algo extraño en estos soldados. Todos tienen unidades de estabilización incorporadas ¿sí? en sus armaduras. La infección está fusionando las unidades a la carne o algo así. Son rápidos. Muy rápidos. Ten cuidado. Cago en la leche en lo que me faltaba. Lo que me faltaba. Son rápidos, muy rápidos. Muy bien. Y yo soy lento, muy lento. No, esto no se puede mover. A ver... Esto es como una especie de puzzle, ¿no? Por lo que veo. Este para allá. Venga, hombre, que vengas para acá. ¿Cómo te cuesta? Son rápidos, muy rápidos. Yo soy lento, muy lento. Vamos para allá. Vamos a hacer. Sí, sí. Mira, mira. Están como... Coño. Que se han chupado. Son unos drogadictos. Hostia. Logado de mierda. Vaya, te la empezamos bien, ¿no? Oh, no, con lo que odio yo esto de las cajas. Pues nada, otra vez. Esto por acá. Muy bien. Otra vez a recoger esto. ¿Qué coño he hecho que no estoy haciendo bien? Ah, que no me he metido por donde era. El proceso de infección provoca algo extraño en estos soldados. Todos tienen unidades de estabilización incorporadas en sus armaduras. La infección está fusionando las unidades a la carne o algo así. Son sí, rápidos. Sí. Ya veo. Son rápidos. Ten cuidado. Lo que me faltaba para el duro.
lo que me faltaba para el duro. No tengo otra cosa que hacer que pelearme ahora con unidades veloces. ¿Eh? Venga, hombre, déjame en paz. ¡Hala! Lo que faltaba también, que te vayas equivocando. Que te vayas equivocando. Venga, vamos a ver si ahora... Joder, con las unidades estas. Joder. Pues sí que vamos bien. ¿Para dónde tengo que ir? Para allá. Ya viene otra. No sé a qué le he hecho, pero... Se acaba de meter una leche. Vamos a recargar el botiquín. Joder, ¿qué haces con las sierras, tío? Venga, hombre, ahora ya también en esta nave me tiene que salir mi ex. La llamo mi ex porque desde que se me dijo que me quería olvidar, es mi ex. Botiquín pequeño. ¿Qué vas a hacer aquí con un botiquín pequeño? Dime. Isaac, ¿qué? Estoy rastreando tu posición, pero parece que no puedo contactar contigo. Esta maldita nave casi se rompe por la mitad. He llegado al puente. Es un caos. Estos pobres estúpidos no tuvieron escapatoria. Voy a desbloquear todas las puertas para que puedas entrar en la sala del motor. Te veré allí. Es que, hey, tío, de verdad que a veces eres grande, tío. Eres muy grande. Calvo, tío, a ver si dejas de tocar las narices. Y haces tu faena ya de una vez. ¿Es por ahí o no es por ahí? Sí. Venga. Ábrete, sésamo. Que aquí van muy rápidos. De ahí me dicen que guarde. De contacto con los rápidos que van, ¿cómo esperan que con la de contacto haga algo? Ingresó cadáver, toda la nave entera ingresó nada cadáver. Ay, ¿se levantarán estos o qué? ¿Hacia dónde? Hacia allá. Rápido, rápido, que esto se engancha ahí. Y como se enganchen... Ahí hay otro. Córtale, córtalo en dos. Dime que no hay más. Uf. Uf, uf. Menos mal, porque con el suelo lleno de cadáveres... Ya sabéis, ¿no? Lo que hubiera pasado aquí. Se me hubiera llenado de mierdas. Bueno, en el otro lado teníamos algo, ¿verdad? Que me había parecido ver un cacharrito. Sí, allí. Esto de que tenga que pasar otra vez por aquí me suena a que nos van a fastidiar. Pajaritos por aquí, pajaritos por allá.
porque ahora no va a explotar, ¿no? Otra vez. Para arriba, pues para arriba. Vaya. Clark, necesito hablar con usted. ¿Quién eres tú? Me llamo Terence Cain. ¿Y por qué sabes mi nombre? ¿Y? Escuche, no queda mucho tiempo. Si puede reparar el transbordador, ¿sí? Lo podemos usar para algo mejor que huir. Debe entender que aquí, las obligaciones en el trabajo son más importantes de lo que imagina. Si abandona ahora, condenará a toda la humanidad. El planeta nunca se detendrá. No descansará a no ser que devuelva la efigie. ¿No lo ve? La iglesia se equivoca. Es una trampa. Lo he visto. Pero... Por favor, tiene que ayudarme. ¿Ayudarte? No me ha quedado muy claro que tengo que ayudarte. Y no me ha quedado muy claro si tengo que ayudarte. A ver, ¿dónde tengo que ir? Por ahí. Porque por aquí está... Ah, acá hay un tipo. No, no se puede mover de ahí. Ah, y no me deja dispararle, qué bueno. Yo que quería aliviar su... Buah. Tengo que ir por ahí. Energía de plasma. Lineal. Sigamos por aquí. Vaya nave más fea. ¿Y esta también será más rápida? Oye, que te estoy cortando los pies, tío. Lo estáis viendo, ¿no? Corre, corre, corre. Cómo me ha gustado esto del juego siempre. Hola. Ha explotado, creo. Sí, diría que sí. No hay nada como que no puedan salir de las habitaciones. Venga, hombre. No, si aún me matarán. Porque ni siquiera lo estoy viendo. Ni siquiera lo estoy viendo. Hala, otro botiquín, que no se diga. ¿Cómo vamos de botiquines? Bueno, me quedan 3, 4. Vaya, tira un nodo. En fin. Aquí tenemos algo en el suelo. Aquí el comandante Cadigan. Hay intrusos a bordo. Esto no es un simulacro. Los intrusos son alienígenas. Repito, alienígenas. Tener las armas preparadas para disparar a discreción. Sí, sí. Ya lo he visto. ¿Cómo me buscan? Que esté entretenido con otras cosas antes de soltar aquí. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer, compañero? ¿Esto qué es? Esto es un campo de tiro. Puntuación y disparos. Campo de tiro. ¿Y dónde están las armas aquí? Me tendrían que regalar un arma. Sigamos. Hola, se ha arrancado una pata, ¿no? Estabilizador, carguemos el estabilizador. Oigo como si hubiera algo en el suelo, pero no, es la sangre.
No me deja abrir eso. Sería interesantísimo. Porque esto... No. Recargamos. Nos metemos ya a la nuestra. Y supongo que será por aquí, ¿no? Sí. ¿Te ha quedado claro? ¿Qué estaría reparando? Con lo lento que soy yo. Corre. Te ha quedado claro, ¿no? ¿Y para dónde tengo que ir? Para allá. Hemos cogido un diagrama por el caminito, otro botiquín. Muy bien. Que no se diga que no lo recogemos todo. Fuego. Siempre me da el tipo este. Y ahora me la voy a cargar con todo el equipo. Sabía yo. Vaya tela, me están matando como si nada, Me las estoy comiendo bien grandes. Bueno, vamos a acelerar esto un poco. ¡Ah, me he equivocado! Perfecto. Perfecto. Y no he cogido eso de ahí. Muy bien. Algo más ha recortado, pero no sabemos el qué. Muy bien. Y nos vamos a poner nuestra amiga a la lineal. Porque yo creo que lo mejor... va a ser... largas distancias como estas. Muy bien, nodo. Perfecto. Punto de grabación, que lo vamos a aprovechar porque tal como están yendo las cosas. Tal como están yendo las cosas. Oh, está lleno. Ahí había otro. ¿Dónde hay que ir? Por ahí. Muy bien. Todo súper abierto.
No sé si son unos pasos de algo muy grande o... ¿Eso de ahí qué es? Un botiquín grande. Bloqueo, ahí viene otro. Reventón. Recargamos. Ahí tenemos otros. Joder. ¿Qué me está dando? Joder. Botequín. Este ya toma por culo. Voy a tela. ¿Van a venir más o no? Cago en la leche. ¡Puah! Está lleno. Está lleno. Está lleno. Vamos a ver si tenemos suerte. Energía de contacto. Energía de mierda. Si solo viene uno. Uf, menos mal. Vaya tela. Me han dado pa'l pelo. Me han dado pa'l pelo. Aún cómo tiembla esto. Ay, vaya tela. Este valor es peor que... Base de datos confidencial. Comandante... Se cree que ha recuperado la efigie 3... Boa, venían a por la efigie. O sea, sabían que existía y venían a por la efigie. Vaya tela. Vamos listos. Vamos a ver cómo vamos de... Perfecto. 11.000 de crédito, botiquines, semiconductor, sí, carga de estabilización, sí, energía de plasma, energía de plasma, energía de contacto, contacto, plasma, contacto, plasma, contacto, munición lineal, vamos a ver cuánto vale la munición lineal. Esto, esto y esto. Perfecto. Muy bien, supongo que habrá que ir por ahí. Otro tipo colgado del techo.
Otro tipo colgado del techo. Aquí me piden que guarde. Ingreso cada vez que hago la leche. Entiendo que tendremos que ir por ahí, ¿no? Sí. Vamos a ver. Ese corre y no sabemos por qué. Pero prefiero no saberlo. Otro botiquín. Qué amables que me estén dando tantos botiquines. He utilizado ya uno. Para que no se diga. Y hay que ir por ahí. Vamos a ver qué hay por aquí. No vaya a ser. Mira qué bien. ¿Y por dónde se ha ido el tipo este? Si esto está chapado. No entiendo por dónde se ha ido. Si eso está chapado, no entiendo por dónde se ha ido. Ay, que me deja uno ahí. Esto no queda nada claro de lo que es. Semiconductores. Regalito dime tú. Más regalitos. Y vamos a por elevador de carga, que en principio... ¿Ahora qué? Me dice que hay que ir por ahí. Pero a ver. Si es que no me queda claro. A ver, si me quedo ahora aquí, ¿qué pasa? ¿Me quemo? Sí, me quemo. Me quemo y a punto he estado de morirme para siempre. Y aquí también. ¿No? Ah, no. O sea, ahora me pongo aquí y en principio no me muero. ¿No? No. Ya veo. ¿Pero por qué me estoy quemando? Ya le he dado algo que he roto. Ahí también le he roto algo. Ese también. No sé lo que he hecho, pero he roto algo. Bueno, aquel no. Oye, que no me he movido de aquí. Puf, a punto de morirme otra vez. ¿Pero qué dices? Que estoy detrás de esto. Pues casi que prefiero morirme y volverlo a intentar. Porque no me está quedando nada claro. Pues nada. Nos vamos... Lo vamos a dejar aquí. Y lo hacemos en el siguiente capítulo. Creo que va a ser lo mejor.
Sí, va a ser lo mejor. Nos quedamos aquí y muchas gracias por ver el capítulo. Si os ha gustado, likes, favoritos. Si queréis continuar viendo vídeos como ese, por favor, suscribiros al canal, compartid en Facebook. Muchas gracias por verlo y hasta la próxima. Adiós.